secretario, bueno, se van a hacer una serie de entregas de subsidio a distintos clubes. Sí, bueno, otra etapa más de la entrega de subsidio para transporte para todos los clubes de la ciudad. Cabe destacar que no es un tema menor, que la única ciudad de la provincia de Córdoba que cubre entre el 90 y hasta algunos casos el 100% del traslado de todos los clubes de Carlos Paz. Debido a la situación económica, cada vez se complica más que los chicos puedan viajar. Hoy el precio de combustible, ustedes saben, es una cuestión lógica. Pero bueno, se entrega cerca de $1.000.000 en todo lo que es para transporte de clubes. También se van a anunciar algunos arreglos de la cancha de la institución, del Club de Pesca, que bueno, agradecer a Lale Fantolini, al Tuti, a Miguel Mato, que nos están recibiendo en su casa. Y también otro tema importante, que es la exhibición de todo lo que es industria y comercio en la deuda que han generado los clubes en este largo tiempo. Así que creo que es un día importante para las instituciones deportivas, desde lo económico y lo financiero. ¿Cuántos son los clubes que hoy reciben esta ayuda? Hoy son 12 clubes que van a estar recibiendo un apoyo económico y son 6 clubes los que van a quedar exentos de lo que es industria y comercio por pertenecer, bueno, por haber generado deuda. Muchos clubes han generado deuda del 2003 hasta la fecha. Por año, Seba, son 2 subsidios, ¿no? De transporte puntualmente. Sí, son dos etapas que hacemos por semestre. El año pasado entregamos un promedio de $60.000, este año van a recibir $100.000 los clubes que obviamente tienen varias disciplinas por una cuestión lógica, y los que tienen solamente una disciplina, como el caso de fútbol, van a andar entre $60.000 y $65.000. El Club de Pesca haciendo de anfitrión hoy, ¿no? Recibiéndolo en su casa. Sí, la verdad que es una alegría recibir a las autoridades de la municipalidad que vengan acá a anunciar estas nuevas y buenas noticias para el deporte en general, y por supuesto también recibir a todas las instituciones amigas que hacen el esfuerzo como nosotros para que los chicos hagan el deporte y se creen con los valores del deporte, ¿no? Bueno, siempre viene bien el dinero, ¿no? Sí, a nosotros ustedes saben que realmente nos cuesta mucho llegar a todo. Vendemos pollo, locro, empanada, la gente de Carlos Paz ya lo sabe. Y bueno, este apoyo que nos da la municipalidad durante todos los años realmente nos hace muy bien, nos ayuda mucho. Y bueno, agradecer también, nosotros presentamos un proyecto para poder mejorar la cancha nuestra, la Cali y demás, y también nos van a dar eso. Así que de verdad, un placer que estén acá y bueno, gracias por venir a todos. Bueno, secretario, presente con los clubes deportivos, la municipalidad, ¿no? Es así, esto es y tiene que ver con el claro concepto de gestión comunitaria en aspectos como descentralización y participación. El deporte fundamentalmente tiene una función social, una formación en términos de los jóvenes, en lo social, digo, en lo físico, en lo moral, aprender a estar y trabajar con compañeros, digo, esto es fundamentalmente lo nosotros que llevamos adelante. Desde el Estado sí llevamos adelante mucha actividad deportiva en distintas áreas, distintos horarios, con diferentes actividades. Pero también este apoyo y ese trabajo en conjunto que tenemos con cada uno de los clubes de Carlos Paz fundamenta y potencia esta situación. Así que este trabajo en conjunto, esta posibilidad de dar y entregar subsidios, tanto en infraestructura como para transporte, esta posibilidad que tenemos hoy de regularizar desde las comisiones directivas sus situaciones impositivas con el municipio, para que estas comisiones puedan solucionar y sanear esa situación para seguir trabajando hacia adelante, es fundamental. Así que estamos aquí juntos trabajando en un modelo de gestión participativa y descentralizada. Intendente, bueno, apoyando a los clubes, sobre todo en una época bastante compleja, ¿no? Sí, la verdad, destacar el trabajo social que realizan permanentemente. Yo recuerdo hace 8 años, cuando empezamos a construir una nueva etapa en el deporte local, con una doble mirada, ¿no? Una mirada desde el Estado, de invertir en infraestructura deportiva. Trabajamos, ustedes saben, desde el punto de vista impositivo, que hay un porcentaje de los impuestos que ingresa a un fondo. Este fondo es un ejemplo a nivel provincial, ha sido tomado ya por más de 20 municipios y también está pasando, se está replicando a nivel nacional. Y lo importante es que el intendente y el consejo, hay un monto económico por mes y por año que tienen que trabajar en el deporte y no pueden distorsionarlo con cambios de partidas, y eso da a una política seria, responsable, en poder planificar la ayuda tanto de los sectores institucionales como del Estado. Hemos hecho muchas obras de infraestructura necesarias para Carlos Paz, hemos tratado de llevar el deporte territorialmente y socialmente hablando a cada rincón de la ciudad, equiparando la oferta de los 3 polideportivos y ahora, bueno, dando un salto en calidad con el polideportivo que ahora decimos Arenas desde un punto de vista conceptual. Y con los clubes también, ¿no? Yo recuerdo cuando Sebastián ya en la segunda etapa plantea de unificar el área de turismo y deporte para potenciar Carlos Paz turísticamente,
también empezamos a trabajar una mesa que ya veníamos haciendo hace algunos años. Nos pasaba que los presidentes hacían mucho trabajo social, trabajaban por su objeto social, pero no conocían lo que hacían los otros presidentes que tenían desafíos similares. Y bueno, esa mesa potenció algunos eventos que empezaron a hacer en conjunto. Cuando el presidente de una institución sabe de las necesidades del otro, entiende que tiene que haber prioridades en el momento de decir qué hacemos con los recursos propios que son limitados, y se dio una situación de confraternidad, de acompañarnos en metas al mediano, al corto y al largo plazo, y eso ha potenciado la mirada de la responsabilidad institucional y del Estado. Así que bueno, yo desde ya agradecer a Tuti que nos da la casa para hacer este reconocimiento en lo que ellos mismos plantearon como necesidad, como dijo Dani y como dijo Seba, que es el hecho de que le cubramos todo el tema de las competencias tanto locales como federales que tienen que salir del ejido. Yo recuerdo, ¿no?, cuando era concejal, que estaban todos los padres, los profes, permanentemente tratando de conseguir lo básico para tener un colectivo, un transporte para llevar a la competencia. Hoy, si bien siguen haciendo ese tipo de actividades y desafíos, son con algunos otros objetivos que nosotros tratamos de mitigar. Así que desde ya creo que Carlos Paz socialmente depende del tejido social que han construido estos muy buenos dirigentes que se han capacitado, que se han formado y que hoy no solamente tienen más desafíos, sino también tienen el Estado al lado que los ayuda. Hoy también estamos haciendo lo que hace un blanqueo de situaciones impositivas, de deudas con impuestos y demás, que si bien están eximidos, a veces cuando hay cambio de comisiones directivas no saben cuál es el instrumento a llevar adelante para que estas cosas sean de alguna forma u otra liberadas a fin de año, y eso ha llevado a grandes deudas de algunos sectores e instituciones de la ciudad. Hoy también acompañamos ese saneamiento institucional que le hace falta, porque este saneamiento también le da la entrada para poder seguir gestionando a nivel provincial y nacional cosas que antes no le podía hacerse viable ante esta situación. Por eso potenciamos, como siempre decimos, las herramientas de lo público, de lo institucional, para que los jóvenes y los adultos y todos los que quieren hacer deporte en Carlos Paz tengan instituciones que estén preparadas para eso.